Qué bonito que es el amor, tenerlo muy elegante. A mí me parece que los dos van de la mano, porque la guaina nuestra es un canto a capela, pero de todas maneras, para darle elegancia, para darle sabor, hay que acompañarla de un repasito de torbellino. De todas maneras, yo pienso que esas dos partes de nuestro folclore aparecieron al unísono, aparecieron una tras de la otra. Entonces, por eso, el torbellino siempre va a la mano de la guaina, especialmente en la provincia de Oros. La guaina, tolimense, bulense, chiquinquireña, etcétera, son un ritmo definido. La tonada guaunera es un interludio musical con ritmo de torbellino y una tonada totalmente libre, que se hace en dos o tres voces. Por supuesto, se oye riquísimo y tiene muchas posibilidades de incluirlo y de adornarla con armonías. Y aunque lejos yo me vaya, pero mientras tenga vida, ¡qué bonito es el amor! Nunca podré yo olvidarme de esta gente tan querida, de esta gente tan querida. ¡Qué bonito es el amor! En toda esta provincia, el folclor no es producto del comercio turístico ni del oportunismo cultural, y las tradiciones musicales no tienen edades porque brotan silvestres como los arbustos de guayabo. El forastero no debe esperar las fiestas anuales para disfrutar en cualquier parte de un gran tiplista, una virtuosa requintista, una verseadora popular o un par de bailarines de torbellino. Aquí, los niños, el hombre del común, el médico, el alcalde y hasta el vicario de la parroquia saben danzar o rasgar un instrumento típico. Me parece algo extraordinario, algo maravilloso, saber que un pueblo se caracteriza por algo específico. Siempre he admirado el torbellino y la guaina, y mi Dios me trajo acá pues para compartir con esa bella gente estas dos muestras culturales que tienen y que identifican los pueblos. El poder interpretar el torbellino y algunas tonadas de la guaina me ha acercado más a la comunidad porque me he identificado con ellos. He sentido propio lo que es de ellos. Esta es la tonada de la guaina, generalmente es un ritmo muy lento. Ahí se hace una pausa y las voces entran a actuar. El torbellino ya es un ritmo mucho más rápido, va acompañado pues de los instrumentos típicos, la carraca, sí, más alegre, más festivo. Y los niños se entusiasman mucho, se motivan y se enorgullecen de representar a Vélez, a Santander y a Colombia en todos los eventos donde podamos ir. Estamos prestos a participar y a ser embajadores de nuestra música colombiana, porque creemos que es una forma de hacer la paz y conservar la identidad de nuestros pueblos y no dejarnos influenciar por las costumbres extranjeras. Yo quería estar en una tarima que me aplaudieran y todo. Entonces yo estaba estudiando con cinco niños. Ellos tenían hermanos en grados superiores. Entonces desde ahí yo les dije a ellos que yo quería conformar un grupo. Y pues yo les dije a ellos que se incentivaran también para así poder formar un grupo y llegar a ser lo que somos. El torbellino y la guavilla.
guaina, interpretados en cuerdas, en movimientos rítmicos o cantados con sentimiento, son toda una pasión que ratifica por qué a Vélez se le llama la capital folclórica de Colombia. Los bailes, cantos e instrumentos de aquí están vivos y resuenan por todos lados y son mostrados por los veleños como una orgullosa bandera nacional. La Colombia nuestra no puede ser la Colombia del reggae, la Colombia de la ranchera, sino la Colombia del bambuco, porque el bambuco es colombiano, la Colombia del torbellino, la Colombia de la guabina, la del sanjuanero. Esa es la Colombia que necesitamos construir para conseguir la paz tan anhelada en este país.